Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su programa televisivo Visión Matinal. Programa acostumbrado de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Son las 7 en punto. Estaremos con ustedes hasta las 9 de la mañana hoy día, que estamos a 16 de enero de este año 2023. 16 de enero, que implica fechas conmemorativas de recordación. Ya pasaron los Reyes, que es el último día festivo de toda esa secuela de noviembre, diciembre y enero. Ahora viene el Día de los Enamorados, viene el 26 de enero, Día de Duarte, el 20, entonces nos vamos con el 21 de enero, también el Día de la Protectora, de Tatica, Nuestra Señora de la Alta Gracia. Puntualizando que siempre pues hay muchas personas que tienen una ligera confusión cuando se habla de la Virgencita de la Altagracia, que es la protectora del pueblo dominicano, y tenemos también pues la Virgen de las Mercedes, que es la patrona del pueblo dominicano, como la de Guadalupe allá en México, así en otros países, pero la patrona del pueblo dominicano es la Virgen de las Mercedes. Sin embargo, celebramos aquí con más entusiasmo, con una dinámica diferente, la Virgencita de Altagracia. Recordamos que de una manera de una manera recurrente, había personas que iban a Higüey y unos kilómetros antes de llegar a Higüey se iban de rodillas y llegaban con todas las rodillas desgarradas, que es una dinámica que tiene el dominicano aquí, que todavía persiste. Hoy lunes, desafortunadamente, siempre tenemos noticias desagradable que contar, con fallecimientos y con accidentes, pero también hay noticias agradables que tienen que ver con el deporte. Voy a hacer un comentario primero de noticias que son desagradables. Hay familias que llevan una décadas y décadas viviendo de una manera pasible, humilde, sencilla, próspera y o no próspera. Y la gente hasta lo ve como una familia ejemplar, y lo ve como una familia que no tiene tropiezos, y de buenas a primeras cambia todo el panorama. Y hago este comentario de entrada para después pasar las noticias agradables, porque se trata de personas conocidas y también que son personas del ámbito de la televisión, del ámbito de la radio, comunicador y periodista. Hay una situación que le está sucediendo a una familia, y algunas veces usted dice, bueno, pero son asuntos privados, pero cuando las personas están envueltas son semipúblico, público, y son amigos de uno, y son personas que a uno les duele cuando les pasa algo. Por ejemplo, usted tiene conocimiento de que el periodista Fremio Celado está pasando por una situación de salud completamente delicada. Hace ya unos cuantos meses. No sabemos exactamente el estado real, pero es delicado y eso se respeta, la familia quiere que se respete eso. Bien, ahora vimos en las redes sociales ya confirmado ya por periodistas, por medio televisivo. Por ejemplo, el de Serie 3, Miguel Guerrero, publicó allá en el Facebook que el hijo menor de Fremio Celado falleció en la ciudad de Boston hace 2 días. Y tenemos entendido que también que otro hijo de Fremio, pues entonces está en una situación, tengo entendido, como de desaparecido. Eso es lo que se comenta, porque esa parte no la hemos investigado, pues no que tenemos que investigar, pero que se conoce. Tú me puedes pasar el periódico por aquí, me hace el favor. Del otro lado, no importa. Entonces, cuando le llega a una familia o situaciones así, una situación delicada desde la cabeza, un hijo que se desaparece, y ahora el hijo pequeño reportando ya de una manera ya afirmativa que murió en la ciudad de Boston, entonces nos encontramos con que una familia completamente humilde, pasible y ejemplar, de buenas a primeras le llega situaciones de esa manera que le cambia por completo.
porque eso cambia por completo el accionar de la familia, por ejemplo, de esa señora que es muy querida, muy hacendosa, que muy humilde, que tiene que pasar por el hecho de que cuando pierde un hijo, porque siempre se ha dicho que lo más grande que le puede pasar a un padre es perder un hijo. Esas son las versiones socorridas. Lo más grande que le puede pasar a unos padres es perder un hijo, estando ellos en vida. Entonces esa situación calamitosa por la cual está pasando aquí, por ejemplo, en Visión Matinal, y los medios de comunicación de Ortiz Ruiz, como el premio Celado, siempre ha tenido programas aquí, programas conversando por mucho tiempo, tiene su empresa de las dunas, una impresora, pero siempre se mantuvo en la televisión, siempre se mantuvo en la radio, preocupado siempre por los problemas municipales, trabajó mucho tiempo en el ayuntamiento con Chacho, y Fremio Celado es una persona muy querida, muy conocida, y al ser conocido y estar en los medios, pues la gente se pregunta por su estado de salud. Quería compartir con ustedes esta situación por la cual está pasando esta familia, que es una situación lastimosa, porque la situación, por ejemplo, de esa señora que está pasando por esa situación, debe de ser una señora que debe ser fuerte para soportar una situación así. Desafortunadamente hay muchos jóvenes que están perdiendo la vida ya en el exterior, unos que no son muy conocidos, otros son conocidos, como el hijo de Fremio, que esa información la dio de una manera directa Miguel Guerrero del Serie 3, en su página que tiene en el Facebook. Noticias, hay otras noticias también que las vamos a decir más prontamente cuando tengamos las informaciones de Informativo 3000. Entonces, pasando a noticias que pudieran ser halagüeñas y alentadoras, en los últimos dos días hemos visto la firma de prospectos vanilejos a nivel del género del béisbol, del deporte, nos vamos al deporte, y hay ya hay unos cuantos, nosotros hemos visto ya como 6 o 7 jovencitos vanilejos que han sido firmados. El último que vi ahora mismo, que le dieron $850,000, otros le dieron $100,000. El hijo de Vladimir Guerrero lo firmaron, le dieron $200,000. Hay un muchacho de Galeón, que sí lo vimos aquí en las redes sociales, firmaron un muchacho apellido Lara de Galeón, y le dieron $850,000. Eso implica, por ejemplo, si aquí en Baní. También un muchacho de Juan Barón, el hijo de Uribe, que ya es un ex pelotero de Grandes Ligas, un hijo de Uribe, pues entonces también fue firmado también por un equipo de Grandes Ligas. Él es oriundo de Juan Barón, pero vive aquí en Baní. Firmaron otro muchacho de Villamajiga. No, ustedes pueden haber notado que la mayoría de esos prospectos, de esos muchachos que están firmando, son de Villa Majega o de la zona rural. Oígase bien. O de Villa Majega o de la zona rural son los muchachos que se han estado firmando. Y aquí hay muchas academias locales, aquí hay personas que se encargan de entrenar a los muchachos, después se lo pasan a otra academia, esa academia se lo pasa después a otra academia, y así van dando pasos. Hay personas que critican mucho el hecho de que están firmando muchachos ya con 12 años, con 13 años, y los sacan, que eso lo sacan de la escuela, pero ahí vi una firma de una cantidad de dinero como de $200,000, pero $50,000 adicionales para el estudio. Siempre se ha dicho también que debe de haber una fórmula de estos muchachos, que cuando ellos reciben ese dinero y la familia completa no sabe ni siquiera qué hacer con tanto dinero junto, que deben de tener un asesoramiento.
del comportamiento, del gasto, porque digamos usted, hay unos muchachos que le han dado una cantidad de dinero enorme, hizo unos prospectos buenos, pero se compran un carro deportivo y después se lo ponen de gorro. Porque hay un carro deportivo y personas que solamente andaban en sus motores, pero ya tienen dinero por un carro deportivo carísimo, lo compran, y como no tienen experiencia con el carro, pues entonces tienen un accidente y pierden. Entonces hay que tener un asesoramiento que deben tener esos muchachos, asesorarlos de manera que cuando ellos reciben esa cantidad de dinero, ellos sepan exactamente comportarse de una manera comedida. Comportarse de una manera comedida. Por ejemplo, el Fernando Tatis de los Padres San Diego, que tuvo le pasaron dos cosas. Primero, se accidenta, porque si usted gana, qué sé yo, cuántos millones de pesos, y usted es una figura, por ejemplo, en San Diego, que es querido por toda la juventud de San Diego, los niños, entonces usted no se ponga a dar un four wheel, un vehículo de eso, a una velocidad que usted pueda dañarse una pierna, pueda dañarse un brazo, entonces, y aparte de eso, entonces después es expulsado porque sé yo cuántos juegos por unos asteroides ahí, que sí, que no, pero... bueno, es el impulso también de la juventud. Pero como empezamos primero con noticias desagradables y ahora empezamos con noticias primero desagradables, ahora las agradables, yo espero que ahora tener en unos segundos una noticia agradable, que un sobrino mío me lo hayan firmado, ¿me entiende? Para entonces yo dormir más tranquilo, a veces yo cambio la jipetica mía. Cuando a mi sobrino me lo firmen, yo voy a cambiar entonces yo, otra noticia agradable, que ahora yo voy a acompañar yo a mi hija, la compañera de la base, Stephanie Martínez, que yo le voy a hacer compañía en el día de hoy. Muy buenas. Buenos días. Buenos días, José Miguel, papá. ¿Cómo tú estás? Buenos días, amigos televidentes. En estos días, vamos a esperar que nuestro señor director amplíe. Okay, ahí está. Amigo, buenos días. Un placer inmenso estar aquí nuevamente en Misión Matinal, inicio de la semana laboral. Agradeciendo a la papá Dios la oportunidad, la gracia, ¿verdad, José Miguel, de estar aquí con todos ustedes? En estos días, José Miguel, yo decía que iba a hablar con la producción, con Yolén. Yo tengo que hablar por dos cosas que te voy a decir ahora mismo, con la producción. No, dilo tuyo, que tú querías, que tú hablas con Yolene. No, porque yo soy afortunada, porque entonces cuando estoy con José Miguel, digo que voy a hablar con la producción para que me fijen. Cuando estoy con Dicen, digo lo mismo, cuando estoy con Wilson, digo lo mismo, porque y con Juan Martínez. También. Porque de verdad es un privilegio, señor, es un honor poder compartir con grandes íconos de la comunicación vanileja, es un honor. Y qué decir de José Miguel Ortiz, ¿verdad? Que me trajo de la manito así, gateando. ¿Usted se acuerda esa vez que yo lo vi en la farmacia? De producción, me dijeron, ¿y qué es eso? Yo veo a esa muchacha hablando ahí. Pero no le he quedado mal. No, de ninguna manera. La gloria estamos todos, me están agradeciendo. Es más, ellos me tienen un bono a mí. Por el hecho de yo haberte, ¿cómo se llama cuando cantado? ¿Cómo es el asunto con la pelota también? Ajá, de que cazatalentos. Un cazatalento. El asunto de la farmacia. Pero es un cazatalento. De la Vía Rosario. Lo has hecho. Se puede decir que fue en la Vía Rosario, no tiene que ver. Bueno, si te pasan la factura allí. No, porque esto es abierto para el pueblo, esto es de información. No, la jovencita estaba ahí y se me acerca y me preguntó que cómo, que ella tenía inquietudes, que tenía que hacer, ¿no verdad? Y entonces, bueno, pasa por allá y hacemos un casting. Pero yo creo que usted nunca pensó que yo le estaba hablando tan en serio. No, porque en realidad, a mí no me abordaban con mucha frecuencia, la verdad, para ese asunto. Entonces tú, de una manera atrevida, pudiera sí, decir. Sí, me reconociste, este es el señor de las noticias. Y me preguntaste cuál era el protocolo. Así. Yo no estaba, yo no estaba en condición, por ejemplo, en capacidad como en la administración, de decirte que vaya. Yo tú pudieras haber dicho, bueno, tú vas allá. Yo creo que quizás por eso, como casi no te abordaban, pero tú a lo mejor pensaste que yo estaba relajando. Porque cuando yo vine no encontré a José Miguel aquí. No, porque es que yo no estaba aquí todo el tiempo, pero está bien. Oye, lo más lindo, recuerdo que cuando llegué ya Arsenio se iba. Se estaba montando en su vehículo, señores, y ese señor, con toda la humildad que le caracteriza,
se apió de su vehículo y se devolvió a atender a esta muchachita. ¿Quién era esta muchachita? Flaquita, que nadie sí. la conoce. Flaquita, está flaquita. Es más, se devolvió a recibir a doña Estefanía. Ajá, y entonces, y es una media flaquita así. Casi no me veía. Mire, y entonces lo más importante fue que después que tú empezaste leyendo la noticia en off, ¿no verdad? Sí, y pero a los 7 días tú me tenías ya. Sí, porque que yo hacía la de la 1 y hacía la de la... Estaba cansado ya. Entonces sabía. Resulta que a la 1, yo fue que tenía al día anterior, se dijo, mira, lo vamos a hacer. Lo vamos esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Cuando ya está en el aire, te recibo una llamada, pero en el aire casi también, del señor Arsenio, y me dice, ¿y qué fue? Y digo, ¿qué fue? Pasó ese no. Y dice, ¿qué hace esa muchacha leyendo? Porque la verdad es que yo rompí el protocolo. Sí. Porque yo no podía, por ejemplo, decirte a ti, vamos a dar la noticia sin la autorización. Yo no sé. Pero la gente sabe que yo no sé qué después, fue que después pasó. De eso, que tú eres Ortiz también. ¿Tú eres Ortiz? Sí, yo soy Ortiz, pero yo soy otro renglón. Pero yo tengo una queja, tengo la comproducción. Número uno. Tú vienes aquí a dar la noticia como que si tu universo, mi universo fue ahora un olivo grandísimo. Pero tú vienes, tú tienes vestida aquí como que si tú vas para mi universo. Entonces tú, ay, una Dios vez mío. Nosotros una vez ya venimos con corbata o sin corbata, entonces hay una diferencia grandísima. O sea, tú tienes una entrevista de trabajo en otro sitio. No puede ser que tú tengas noticia de trabajo. No, porque tú estás copada ya. Oye, ya déjalo ahí, José Miguel. Siempre hay espacio para algo más. Ajá. José Miguel, antes de que tú entres en el tema de Miss Universo, que yo sé que tú tienes tu... Si no, no tengo muchos elementos de juicio. Hoy solamente algo, pero a mí me interesa. Yo tenía el tema. Primero hablé de la situación de Frenio Celado y lo de la familia, lo que está pasando. Y hablé de los muchachos que han firmado. Pero tú tienes más elementos de juicio que yo. Para ahí están. Ahí están las imágenes de esos prospectos que pasan ya a las filas de los millonarios. Muchos. Tras la obtención de importantes bonos, José Miguel, hasta ahora tengo conocimiento de dos de esta provincia. Hay más, claro, van a salir más. Pero en el día de ayer se estuvo enumerando mucho lo que es el hijo de Juan Uribe. Son gente de Juan Barón, pero exacto. Viven aquí. Pero hay uno también que es de Villa Majega. Tenemos las imágenes ahí, nuestro señor Control Master las está ubicando. No, de Galeón afuera. El muchacho de Galeón dice que es muy bueno. No, excelente. Muchos Lara, apellido Lara. Óyeme, el apellido Lara es de Galeón. Ahí tenemos, Elian Soto, firmado por los Nacionales de Washington por un bono de $225,000 más $200,000 para beca de estudio. Podemos ir, si tú puedes, pasándolas para que los amigos televidentes puedan seguir observando. Este es el joven que es oriundo de Villa Majega. Ahí está la imagen. Puede seguirla pasando. Está ahí con un familiar, ¿verdad? Vamos a seguir mirando. Ahí tenemos imágenes. Yo te envié unas imágenes. Control que tiene la descripción para que los amigos televidentes puedan ver los nombres de los equipos, el bono, exactamente. Tenemos también a Gianmarco Zapata Rosario por un bono de $2.4 millones firmado por el Club Osoria en Boca Chica. Vamos a hacer un poquito más fluido en las imágenes porque hay varias, para que pueda pasarla un poquito más rápido. Dice que los Orioles de Baltimore firmaron al campo corto Joshua Liranzo con un bono de $500,000. Los Orioles de Baltimore firmaron al campo corto Joshua, ese mismo. Tenemos entonces los Philadelphia de Philly firmaron el super prospecto dominicano Jesús Cava con un bono de $3.0 millones. José Miguel, los Astros de Houston a Germán Ramírez con un bono de $2.0 millones. Los estoy leyendo no precisamente en el orden que se está pasando, pero los amigos televidentes pueden ahí mirar también la descripción. Tenemos a Félix Amparo con un bono de $300,000, a Eliezer Peña con $50,000, a Janero Miller, oriundo de Bahamas, con un bono de $950,000. Tenemos al jardinero dominicano Yerling Luis con un bono de $950,000. Tenemos también a Welvin Francisca con un bono de $1.400.000.
Los guardianes de Cleveland firmaron también a Luis Merejo con un bono de 340 mil más 100 mil para beca de estudio. Ahí está también Fabián López con 650. También estuvo el jardinero venezolano con un bono de 2.5 millones. Está entre los 34 mejores prospectos internacionales. Hablando de venezolanos, tenemos la imagen, José Miguel, el bono más alto de las firmas de ayer en el país, aunque no es dominicano, pero él fue formado en la Academia La Javilla, con nada más y nada menos que 5.6 millones de dólares. Etan Salas. ¿Cómo se llama él? Es venezolano, Etan Salas. ¿Pues se le pasó al de aquí? Le pasó al de aquí. El de aquí tú lo mencionaste. Receptor. Entonces, dame datos del de aquí. El bono más alto de aquí fue de 4.5. Aquí dice 4.7, dice Felnice Lesten. Yo lo pronuncié así por un nombre propio, yo no sé cómo se pronuncia. Este es oriundo haitiano, pero nació aquí. Ah, bien cómo es. Bueno, ok. Pero está considerado el segundo prospecto número uno en Grandes Ligas. Así, él está después de Etan. Que Etan, aunque no es de aquí, 5.6 millones de dólares, José Miguel. ¿Cuánto dinero para un jovencito de apenas, va para 16 años? Vamos a pasarlo para que la gente lo vea. Esta última imagen, que es la del venezolano, él es de la academia, la prestigiosa academia, no ese no, el último que te envié ahora. Prestigiosa Academia La Javilla, que es presidida por don John Carmona, hijo de don Vivo Carmona. Una academia con más de 60 años, aproximadamente 60 años de trayectoria, desde 1959 o 64, algo así, José Miguel, si no me falla la matemática. Pero el hecho que estamos hablando de 6 décadas de trabajo, de formación, de prospectos, de valores basados en la disciplina, en el compromiso, ¿verdad? Y qué bueno, sé que nosotros felicitamos a todo ese equipo de entrenadores que forman parte de la Academia La Javilla en Santo Domingo Este, a la cabeza de John Carmona. 5.6 millones de dólares para este joven que apenas inicia su carrera, y felicitar a todos los prospectos, de manera especial a los de nuestra provincia Peravia. Ahí está, ese mismo es, ese es John Carmona. ¿De dónde es ese? De Venezuela, pero ya tiene un tiempo considerable residiendo aquí en Santo Domingo, y es el mediano de 3 hermanos, el mayor ya fue firmado también, y qué bueno, que de verdad que nosotros seguimos cultivando, ¿verdad?, estos talentos del béisbol, y máxime de nuestra provincia, José Miguel, de Peravia. Es probable que después que esos muchachos tengan su dinerito, conjuntamente con los que están ahora ya ganando mucho dinero, hagan algo por el play de Villamajega. Has tocado un punto neurálgico. Nosotros en días pasados estuvimos conversando eso aquí, José Miguel, cómo es posible que, habiendo tantos peloteros de Grandes Ligas de esta provincia, nosotros seguimos, señores, dando pena y lástima, porque los pocos play que existen, porque no tenemos, pero los pocos entonces que hay, están en las peores de las condiciones. Y el de Villa es un ejemplo. ¿Y cuántos peloteros de Grandes Ligas no son de Villa? Eso no es responsabilidad de ellos. No, pero las instalaciones deportivas. Pero si tú estás ganando 40, 50 millones, y puede ser que en una reunión de una finca de ellos se junten 3 o 4 de ellos. Pero Dios. Y se dice, pero ven acá. Claro. Vamos a ver si nosotros vamos a hacer algo con el estadio. No es el play ni el estadio, sino un lugar donde se juega pelota. Porque play en inglés es jugar. Estadio es algo grandísimo. Que aquí tenemos el estadio Quiqueya, después los otros son otros pequeños. Pero eso que está en Villa Majega, como que no se junta con relación al dinerito que han meneado los de Villa Majega. Eso no es que uno tenga que ellos tienen que compartir el dinero de ellos. Sí. Pero ya están viviendo dentro. Digo, el escenario donde ellos se ganaron ese dinero es parte de Villa Majega y es parte del país. Es tan contradictorio el video, por ejemplo, que yo vi recientemente en las redes sociales, del pelotero de Grandes Ligas José Ramírez exhibiendo sus jugueticos en un videíto que incluso fue subido por la página del equipo al que él pertenece.
Entonces, él decía, aquí están mis jugueticos, el que quiera, estoy conchando, o sea, como una forma de risa, ¿verdad? De chercha, unos vehículos costosísimos que ustedes saben que los peloteros de Grandes Ligas siempre compran. Y entonces él estuvo recientemente dando reyes en Villa Mágica, pero yo me pregunté por qué en el marco de esa actividad él no anunció, por ejemplo, una aportación para la conclusión de ese play. Tiene una llamadita telefónica. Buenos días. Buenos días, buenos días, compañero de la base y joven mi hermosa Stephanie Martínez. Siempre he oído eso de que por qué los peloteros no aportan, pero y como siempre hay un pero, hay entrenadores que se han ganado millones y millones usando esos terrenos y nunca ni con una manguera mojado el terreno. Buenos días. Oh, sí, qué bien. Dice bien, que bien, fiesta. Él tocó un buen punto. ¿Tú sabes por qué? Porque en una ocasión le dieron un dinero a un muchacho de escondido, como 700 y pico de mil. Mm. 700 y pico de mil de miles de pesos. No llegó al millón. Y yo tengo entendido que le dieron casi de 300 mil, casi 400 mil. Al cazatalento. El entrenador puede que apoye, yo no digo que no, porque aquí hay entrenadores que han firmado. José Miguel, aquí hay entrenadores que han firmado. Ajá. Pero si los entrenadores no lo hacen, que lo que reciben muchas veces es un 10%, escuche bien, un 10% del 100% de la firma. Porque en la actualidad se usa mucho que los entrenadores locales lo que hacen es que pasan los talentos para las academias. Para las academias. Y entonces sacrifican el 30% del 40% que legalmente le corresponde al entrenador. Yo sabía que tú, porque tú sabes bien de eso. Entonces, si el entrenador es un 40%, le queda al pelotero. Le están dando casi la, el 60%. Le están dando casi la mitad a los cazatalentos, al del dueño de la academia. Entonces, si se juntan, deberían juntarse unos cuantos y arreglar el cosa de la... Mira, aquí tuvo la MLB, Major League. Tenemos aquí las imágenes, tenemos... Yo tengo mi crítica con respecto José a eso. José Ramírez estuvo ahí. José Ramírez, Edwin Encarnación, representante de la MLB, como tú señalas. Pero estaba... Pero todas yo tengo las el cámaras, video aquí y lo vamos a pasar ahora mismo. Estaban ahí. Todas las cámaras. ¿Cuáles cámaras? Pero menos las de Bani. Pero entrevistaron aquí los otros. Bueno, ahí estuvieron, claro, cronistas deportivos que se desenvuelven en ese argot, pero la información como tal, oficial, a los medios de comunicación no llegó. Bueno, pero es probable. Llámese Informativo 3000, Peravia Noticias. Entonces, ahora, pero ¿de quién era la actividad? Bueno, ese es el punto. Se supone que ante un evento de esa naturaleza, José Miguel, la Oficina Provincial de Deporte, que es la institución que está llamada, ¿verdad?, a regular todo lo que tiene que ver con el deporte en la provincia, tenía que estar enterada, entonces tenía que haber una organización. Pues una actividad que fue en el esfuerzo allá, en el Luis María Herrera. Correcto, pero nos están haciendo señas de que nos vamos a la pausa cuando regresemos. Ya pasó media hora. Debo decir algo, mejor me callo. Hacemos una corta pausa, regresamos con ustedes. Televidente, estamos de una vez más de regreso en su programa Visión Matinal, como siempre agradecidos del favor de su sintonía. Estábamos hablando de esa gran cantidad de jóvenes que pasan a formar parte, ¿verdad?, de los equipos que conforman las grandes ligas a través de la obtención de importantes bonos millonarios, luego de firmar contratos con estos equipos, entendiendo que es ahora
cuando realmente su carrera comienza. En esta provincia, Peravia, estamos de regocijo porque varios jóvenes, Santa Rosa, Nizao, Villamajera, Galeón, apellido Lara, varias comunidades, ¿verdad?, se suman, comunidades que son fajadoras, que tienen entrenadores que no descansan en el trabajo arduo y sobre todo por el apoyo de la familia para que estos jóvenes pudieran lograr la primera conclusión de, digamos, su primera meta, porque ahora es que ellos empiezan. Entonces, José Miguel, ellos empiezan ahora, pero esos muchachos necesitan tener una debida orientación, porque cuando reciben bonos así tan elevados, entonces muchas veces lo que hacen es que entran en una zona de confort que no les permite seguir avanzando. Naturalmente, no en todos los casos sucede lo mismo, pero somos testigos de muchos casos de peloteros que no firmaron por grandes cantidades de dinero, y ejemplo, Pedro Martínez, el mismo Vladimir Guerrero, ajá, y que hoy son salón de la fama. $2,000 le dieron a Vladimir. ¿Cuánto? Al viejo, al papá. ¿Cuánto? $2,000 en aquel entonces, porque ahora no, porque ahora hay una fiesta. Lo que yo quería preguntarte aquí, como yo sé que tú, el sobrino mío está en una academia, ya está, o está en una escuela de esa. En la academia donde firmaron a Ethan Salas, el que se llevó el bono más alto, 5.6, de todos estos, ajá, muchachos. Ah, la pregunta es esta, Stephanie. Por ejemplo, un muchacho que lo pactan a los 13 años. Ahora bien, ¿cuál es la cantidad de tiempo, de años que debe, por ejemplo, tener? Vamos a suponer que el rendimiento está todo bien. ¿Eso tiene alguna edad particular de el protocolo para que ya vaya o a la ¿cómo se llama? A la AAA, la AA. Sí. Y después entonces para un paso para las grandes ligas. ¿Tiene un protocolo de edad? Sí, entre 16 y 17 años es que es la edad. Por ejemplo, estos muchachos que han firmado ahora, esa es la edad que tienen. 12. 16. Claro. Pero no lo firman de 12, ¿o no? Hay un término que se usa mucho en pelota ahora y es que los amarran. Por ejemplo, esos muchachos que tú ves ahora ya con esos contratos firmados, tú puedes asegurar que hace 2 y 3 años, ya tenían lo que es un contrato verbal con esos equipos, ajá, que es cuando los entrenadores dicen, no, ya ese muchacho está amarrado. Por ejemplo, aquí tenemos un destacado entrenador, Lenny Pimentel. Mm-hmm. Lenny Pimentel tiene un prospecto amarrado, como dicen los entrenadores, por un bono de, me parece que es 4 y algo. Pero es un contrato verbal. Pero es un bono futurista. Exactamente. Ahí no se da un centavo. Hay otro asunto, otra pregunta. Cuando hay una academia de eso, una escuela, porque hay escuela, academia, y hay hasta personas particulares que están en eso, ellos tienen un costo, porque yo creo que le dan ropa, que le dan comida, y entonces, y esos años que pasan antes de firmarlo, y puede ser que no lo firmen tampoco nunca, y ese dinero se pierde entonces de la persona que invirtió. Muchos se han perdido, muchos se han invertido. Ese es el... Ajá. La dinámica. Eso. Pudiera ser que en un momento dado. Pero no se pierde, José Miguel. No se pierde. Todavía el muchacho no firme. Mire, se va. Usted le entrega a la sociedad a un muchacho en valores, un muchacho en disciplina, un muchacho que no va a delinquir. Yo digo que no se pierde. Que no se pierde. Y tú pudiera ser que la cantidad de prospectos de dominicanos, porque tú mencionaste ahí una cantidad que no son vanilejos. Sí. Novedad. Yo lo que estoy viendo, pudiera ser que en un momento dado. En un momento dado, de manera coyuntural, puede ser que todos los peloteros todas las bases sean ocupadas por dominicanos. De una manera coyuntural, no siempre, pudiera ser. Porque déjame decirte, décadas atrás hubo una ocasión que los Yankees tenían a los tres hermanos Alones jugando. Felipe Alou, Jesús Alou y Mateito. Estaban los tres en un cosa, tres de nueve, habían tres jugando ahí. Entonces yo lo que estoy viendo es que la República ahora la suerte, no, no. La suerte y el talento, porque mira lo que pasó con el señor Estor del Houston, que ganó ahora el Peña, que ganó y que fue el más valioso, pero fue porque Correa se fue. La suerte es así, hay que aprovechar. Así es, pero estuvimos también entonces, José Miguel, hablando
propósito de Grandes Ligas, perdón, de un evento que se estuvo desarrollando aquí en el patio el pasado sábado, específicamente en el estadio de béisbol Luis María Herrera, conocido como el Play Grande, con la presencia, con la participación de peloteros de Grandes Ligas como es José Ramírez, como es Edwin Encarnación, ex pelotero, ¿verdad? Ya no está jugando. José Miguel, pero yo no entiendo, porque mira, ahí hubo donación de utilería, estos peloteros dieron bate, dieron guantes, dieron pelotas, t-shirt, a niños de la provincia de Peravia. Pero yo siento que no hubo, primero, una debida organización. Supe que ese estadio de béisbol estaba en las peores de las condiciones. Con una arena que le habían vertido días o horas antes, yo quiero que tú veas. Eso parece que lo fueron a buscar en el vertedero allá arriba. Porque, ¿para qué fue la arena? Para rellenar, pero tú sabes que el play lleva una arena especial. O sea, los terrenos de béisbol y de softball llevan una arena especial. Y aquí, yo no sé a dónde fue que fueron a buscar ese material para depositarlo en el Estadio María Herrera. Y en esas condiciones, estos entrenadores, estos peloteros, vieron el play. Yo no sé si fue con una doble intención, para que ellos también se motiven. Ajá. El hecho es que no había sonido. A última hora hubo que salir descaritado a buscar una bocina, porque entonces yo digo, las autoridades de deporte. Y no hay sonido de Alexis Lara, no estaba ahí. Eso es lo que te digo. Alexis Lara es una persona que siempre suple, pero para que él supla ese servicio hay que buscarlo. Hay que planificarlo. Tener conocimiento de eso. ¿Eh? Eso parece que se hizo de alguna manera subrepticia. O fue actividad. Que, entonces yo quisiera como que dieran una explicación para quién fue dirigida esa actividad, porque ni siquiera los medios de comunicación oficiales, yo llamé Informativo 3000 y no tenían conocimiento de esa actividad. Ya. Entonces hay que ver cómo es que se está manejando la cosa aquí a nivel de deporte, porque eso, además de que nos deja muy mal parado como provincia, habla muy mal del manejo de las autoridades locales con respecto a este tipo de actividad. Si hay un compromiso con el deporte, si se entiende que esas Grandes Ligas vinieron para favorecer a nuestros niños, para darle una clínica, por ejemplo. Pero yo creo que entonces eso tiene que ser inclusivo. Yo creo que eso tuvo algo que ver con el equipo de José Ramírez. Sí. El Cleveland. Los indios de Cleveland. Los guardianes. Los guardianes. Ya son guardianes. Ya son guardianes. Los guardianes de Cleveland. Tú que tú sabes, tú tienes tu, el sobrino de nosotros está en las clínicas, pero ya yo sé más detalles que tú. Ya no son los indios de ti, ¿verdad? Sí. Ah, entonces la academia donde está el sobrino de nosotros, el hijo tuyo, no es el Cleveland. No, porque las academias no son de un equipo específico, o sea, ahí van todos los equipos. Pero aquí hay equipos que tienen, campos de entrenamiento, academias aquí, montadas. En Boca Chica hay como 5 de equipos de Grandes Ligas. Sí, pero eso es una vez ya los muchachos lo firman, que lo llevan a esos campos. Pero déjame decirte, eso es un asunto que tiene todas las comodidades. Sí, yo una vez fui a uno eso es igual que el que está en la Romana. Mi esposo mío dijo que yo te traje para que tú veas cómo es, porque tú sabes que uno como madre, José Miguel, nunca quiere como despegarse de sus hijos. Ajá. Pero tampoco uno debe troncharle su futuro, y si a ellos le gustan, pues apoyarlo. Claro, lo que sea, tú le pones la sal y que vuelen donde ellos quieran volar. En el nombre de Jesús, como en el nombre de Jesús, señores, nosotros de verdad auguramos éxitos a cada uno de esos muchachos que hoy dan el paso hacia las Grandes Ligas, que esos grandes bonos que reciben no sean ahora una especie de zona de confort en la que ellos entren, sino que ahora ellos dobleguen aún más el esfuerzo para poder seguir adelante, porque ahora es que realmente el juego comienza. Así es que reiteramos en nombre de Visión Matinal y todo el equipo que compone a Comunicaciones Ortiz Ruiz nuestras felicitaciones a todos, pero de una manera sumamente especial a los peloteros de esta provincia Peravia, de Santa Rosa, Nizao, Ibaní, Matanzas. Galeón, no me deja Galeón. Matanzas, ¿verdad? Que pertenece ya, que tiene que ver con esta comunidad, que forman parte de esos grandes talentos que nosotros sabemos que mañana nos van a representar por todo lo alto en las Grandes Ligas. Entonces vamos a sentarnos así como nos estamos sentando ahora para ver esos juegos. Por ejemplo, anoche en el Liceo, yo sé que José Miguel, que él no lo dice, se tira su pelota
Y ese juego de anoche, una carrera por cero contra las Estrellas, tú lo disfrutaste. ¿Quién ganó? Por Licey. Ah, pues entonces yo gané. Ah, pero Licey ganó. Pero tú no lo viste el juego. No, porque yo lo único bueno y malo de esto es que algunas veces, por ejemplo, la disputa entre las Águilas y el Licey se ha ido tan lejos que las Águilas no... hay un frente patriótico conformado contra el Licey. Hay un frente patriótico. Un frente, yo la he denominado así. Un frente patriótico. Yo soy liceísta desde que nací. Oiga, yo tengo ya 50 años siendo la gente con camiseta de que Águila Estrella, o con el t-shirt de las Águilas y la gorra de las Estrellas, y usted, pero eso nunca se había visto en la historia. Sí, de la pelota. El dominicano es así, déjame decirte. Ahora, déjame decirte, volviendo a los muchachos, eso dinamiza la economía. Sí, claro. Galilea, adivina por qué. Si nos ponemos a escudriñar un poco. Estos muchachos que llevan, porque déjame decirte, le hacen desembolso de una vez. Tú no entiendes cómo se los ponen. Pero lo primero que es que si la mamá vive en una casa alquilada, ahí viene la casa. Sí. Entonces, sí, no le cambia la vida a la familia. Pero verdad, ahí entra la ferretería, ahí entra el maestro constructor. Así el es. El que vende cemento. Definitivamente. Que, por cierto, aumentaron el cemento y se quedó así como medio callado. ¿Me entiendes cómo es? Pero entonces el asunto es que dinamiza la economía. Y hasta los vecinos. Porque déjame decirte, yo sé de una comunidad en Escondido que firmaron una cosa y hubo cambios notorios hasta en los vecinos. Hasta los vecinos. ¿Tú te imaginas que en una vivienda, en cualquier lugar, hay una familia, pero que el vecino, o sea, que aquí se pasan las comiditas de por los patios? Sí, eso es una tradición. Entonces, este muchachito que está aquí, que tiene escasos recursos, pero está, tú me entiendes, lo está entrenando, pero hay un vecino que está trabajando en el gobierno, tiene un negocio, y algunas veces, pues, ayuda a la vecina. Pero ¿qué pasa? La vecina le firma el hijo, no a la que tiene los recursos económicos, sino a la más pobre. Y ahora viene que la más pobre, el hijo se lo firma, pero lo firma por 3 millones de dólares. Tal peso mono. Pero déjame decirte, entonces ahí viene la solidaridad con la vecina. Claro. Que le pasaba el de poquito. Eso se trata. De eso se trata. Y recordar quién colmado, le dio la mano, ¿verdad? El quién colmado le apoyó. De por ahí también. José Miguel, aquí hay niños que no tienen, José Miguel, ni una zapatilla para ir a practicar béisbol. Ajá. Y eso se ve mucho en la zona norte de aquí, por ejemplo, niños que van a su play, a veces tú lo ves de verdad y da gusto, entonces cuando, sobre la base de ese esfuerzo, ¿verdad?, de ese trabajo continuo por parte de los entrenadores, como tú dices, hasta el vecino, que ve ese muchachito todos los días a pie, cogiendo bola para el play, quizás lo ayudó con algo, ver que un día todo ese esfuerzo tuvo su cosecha. Se ve coronado. Mira, te mandaron un mensaje. Siendo el pajarito de visión matinal. No, el pajarito de visión matinal tiene una cosita que tiene que ver con la DGC, pero eso ahorita te lo voy a decir. Mira, Milito La Salsa habló de unos perros realengo. Sí. Ayer hubo menos perros realengo allá, ¿me entiendes? Pero él también te mandó a decir que hay unos muchachos que todas las 7 de la noche ya cuando se van a retirar de los almendros, hay unos muchachos que parece como que van a ejercitarse en la arena. Tenemos conocimiento de eso. Esos muchachos entonces no tienen vehículo y entonces ya a las 7 de la noche un peligro, se ponen en medio de la vía pidiendo bola y dice Milito que eso que algunas veces, por ejemplo, tiene un vehículo, no puede subir 7 u 8 y 9 en su vehículo. Pero que es problemático porque se pone en medio de la vía oscura ya en cierto momento. Y mira, está muy limpia, déjame decirte. La vía. Ahora que me acuerdo de eso, me acuerdo de Carolina. Me saluda a Carolina. La saludaré. La vía de las aceras, que las están haciendo aceras nuevas en la Fabio Ferrer. Ya cuando tú llegas ahora hasta los almendros, tú ves que ya a los lados, a la izquierda a la derecha, está completamente limpio. Y se ve porque se nota. Sí. Pero desafortunadamente los perros van a haber que eliminado de ahí. Con respecto a los niños, nosotros tenemos conocimiento de entrenadores que no es porque quieran, sino como tú dices, porque no tienen la capacidad vehicular para trasladarlos. Los llevan a la playa, porque tú sabes que los entrenadores de béisbol acostumbran poner a los muchachos a correr en la arena de playa.
Pero entonces yo creo que esos entrenadores, como son responsables, yo no tengo la menor duda de eso, tienen que buscar, tienen que articular otras formas, otras vías, otros mecanismos, de manera que no expongan a esos niños, ya sea que lleven dos un día, dos otros. Si usted no puede llevar los días el mismo día, no lo haga. No lo haga porque va a salir más cara la sal que el chivo. Usted lo lleva para provocarle un bien, quizá entrenarlo, fortalecerle su pierna, pero entonces usted no hace nada. Si de regreso para acá, entonces lo deja a su suerte, sin saber lo que pueda pasar con esos niños. Pero ya de noche, eso es peligroso. Pero hablando de para ejercitarse las piernas, eso como me recuerda a mí, por ejemplo, cuando hay un bateador que le toca su turno, pero entonces hace swing y le pone algo al bate, le pone como algo como de hierro. Una pesita. Una pesita sí. Al bate, de manera que entonces si él está cargando, vamos a poner 10 libras, cuando viene su bate normal, entonces lo siente de 5. Exacto. Eso es lo mismo, por ejemplo, cuando los muchachos están corriendo la arena, entonces ellos tienen que hacer más esfuerzo. Exactamente. Entonces cuando van allá al campo, entonces se ve más liviano. José Miguel, ahora me la llevé ahí. No, tú eres inteligente, tú sabes de eso. José Miguel, hablando de eso, mira, a veces uno se sorprende, ay, los bonos millonarios. Óigame, pero hay que estar ahí para ver el sacrificio que implica. José Miguel, esos muchachos, óigame, eso es todo un régimen de disciplina. Hoy tú sabes lo que es un niño desde 12 añitos, levantándose a las 5 de la mañana todos los días para hacer una física extrema. Ya. Y que a la 1 ya está entonces en el gimnasio y a las 3 ya está entonces en el play practicando todo lo que tiene que ver con el reglamento del béisbol, ya sea defensa. O sea, es todo un programa que hay que tener compromiso, disciplina, visión para poder llegar. Óigame, y esos entrenadores cogiendo lucha, eso no es fácil. Y eso no es de que de un mes, eso es año en eso. Pero tú sabes que el Señor que ayuda y de fortaleza. Tú sabes que ahora que tú dices eso, yo creo que ahora debemos darle más valor a los que en la década de los 50 y 60, sin tener ese entrenamiento y esa disciplina y esos bonos, llegaron a posiciones cimeras. Porque ahora pudiera decirse que los peloteros los hacen, si tiene tamaño, los hacen. Porque alguna vez hasta los cambian de posición, empiezan en el shortstop y terminan en el outfield. Por ejemplo, Juan Marichal y Osvaldo Virgil, que Osvaldo Virgil fue el primero en Grandes Ligas, y Juan Marichal y Manuel Mota, y los Alou. Ellos no tuvieron esos bonos, ni esa disciplina, ni esa ayuda. Sin embargo, descollaron de una manera tal que son figuras ya históricas en el béisbol. Sin embargo, como tú dijiste anteriormente, hay unos que le dan unos bonos, y necesariamente porque le dieron un bono de 3 millones o 4 millones, cuando viene no llegan a nada. Y unos que le dieron el bono, un bono de 100 mil dólares, hasta 10 mil dólares, que cuando viene llega a ser una figura estelar en el béisbol y ganar mucho dinero. Claro, es así. Eso es relativo. Bueno, es una buena noticia el hecho de que tanto Vanileo haya sido firmado. Eso dinamiza la economía y eso es muy bueno para el esfuerzo de ellos también. Así es, definitivamente. Bueno, José Miguel, por otro lado, y yéndonos ya un poquito a las noticias nacionales, el Ministerio de Salud Pública confirmó dos nuevos casos de cólera, ¿supiste? Bueno, total de 19 ya en el país. Se le va a caer el país, señores. Se le va a caer el país. Ah, déjame decirte, si tú ves bien la Sursa y por allá, y el río Sama por ahí, eso es un lío por ahí. Las condiciones que viven esa gente por ahí, y esas cañadas, pues yo no sé por qué aquí no hay un proyecto de ley para encachar todo lo que sea las cañadas, porque cada vez que llueve, no, que la cañada se llevó un muchachito, que se llevó una niña, pero ven acá, y entonces, eso todos los años, cada vez que hay riadas. Así mismo es. Esos dos nuevos casos de cólera fueron diagnosticados el fin de semana en una comunidad del municipio de Bánica, provincia de Elías Piña, elevando a 19, como ya dijimos, los casos confirmados con la enfermedad, que aunque el principal brote se ha presentado hasta la fecha en la capital, en el sector La Sursa, su presencia ha alcanzado a otros sectores. Tenemos una llamadita adelante, buenos días. Vamos a tomarla. Buen día. Buenos días. Buenos días, Stephanie. Buenos días, compañero de la base. Obispo Suárez, Vera del Sur. Buenos días, don Obispo. Adelante. Compañero, estoy llamando para solidarizarme
unirme al dolor de dos grandes comunitarios que Baní ha perdido, como es el caso del compañero Braulio Villar, un hombre ejemplar de la Montería, hombre ejemplar, un comunitario a carta cabal, un conciliador, hombre fajador, con visión, y que luchó, me consta, décadas para tratar de que la Montería fuera y viviera un futuro mejor. Mi solidaridad a los compañeros, familiares y al movimiento comunitario de la Montería, que es muy activo, y que decirle a la sociedad que siempre de vez en cuando hay que tirar los ojos a los hombres que se esforzan, que hacen esfuerzo de forma espontánea porque sus comunidades se desarrollen, porque muchas veces se focaliza a donde llegamos, pero como decía Stephanie ahorita, que lo que hay que hacer para mucho una odisea para que se llegue, como es la sociedad dinámica. Entonces disfrutamos de los esfuerzos que hicieron otros, pero a veces no tenemos tiempo para nosotros mirar, para elogiar, para estimular, para motivar a los otros a través de los ejemplos de los que ya se han ido. De la misma manera quiero hacerlo con el compañero Freddy Santana, con sus familiares. Freddy no solamente fue un gran político, sino que fue un gran luchador comunitario, y que me consta, por mis años, de que muchas de las iniciativas de él, que comenzaron hace décadas, pues se han ido realizando, y nunca desmayó y nunca dejó el movimiento comunitario solo. Yo entiendo que el movimiento comunitario ha perdido dos grandes hombres que deben ser estimulado, que debe ser emulado, razón de orgullo para la colectividad banileja y sobre todo el movimiento comunitario, que ha tenido que luchar tanto en Baní y que todavía habemos ciudadanos que creemos que se puede. Y esas dos personas yo creo que ha sido un motivo de orgullo para el movimiento comunitario. Y por tanto, la familia lo menos que se merece es la solidaridad con ellos, y que Dios, con el poder que tiene, le dé la conformidad para soportar tan terrible pérdida. En otro orden, compañero, me ha llamado la atención la acción del ayuntamiento del municipio de Baní contra Vianel Abello. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas acciones, pero las cosas que tienen que ver con el desarrollo, con la salud, con el bienestar, más que castigar a los que se deben elogiar. Yo creo que ha sido una torpeza del ayuntamiento del municipio de Baní mandarle una intimación o una cita a Vianel Abello por el hecho de que ha puesto letrero alrededor del canal Marco A. Cabral. Yo creo que el ayuntamiento no le quitó la potestad que tiene, si lo que quiere es cobrar lo que corresponde pagar por usar los suelos, el ayuntamiento, es el gobierno del municipio, tiene facultad. Pero es muy desalentador escuchar que un municipio, que una municipio del municipio de Baní está contribuyendo en un momento como ese a lo que es la limpieza, a lo que es el adecentamiento, cosas que no han hecho lo que sí le corresponde directamente hacer, y que penalicen una persona, y de qué manera, precisamente porque como ciudadano está haciendo uso de su derecho y está contribuyendo para que una situación tan difícil como la que viven los canales, la cañada y el Marco A. Cabral, sobre todo con todo eso desecho que tiran ahí, una campaña educativa. No entiendo a veces la visión de alguna gente, la respeto, pero realmente me llama la atención. Y yo creo que Vianela, por esa acción, lo que se merece un desagravio, lo que se merece un desagravio y un elogio, que nosotros somos muy tímidos para elogiar, pero somos muy ligeros para infamar, somos muy ligeros para tomar acciones que, porque yo te pregunto a ti, ¿qué daño puede hacer
una persona que ponga un letrero que diga no tire basura ahí, vamos a preservar la fauna, vamos a preservar de todo eso. Eso es insólito. Y yo creo que se debe revisar si la visión que tienen es esa y dejar la politiquería un poco al lado y pensar más en el municipio, si realmente somos municipios. Gracias, Vico. Gracias y perdone. Gracias, muy amable. Se refirió, nos vamos a la pausa, se refirió, tocó dos puntos, el señor Villala ya la Montería, ¿entiendes? El de Freddy Santana, lamentable, y la situación de Vianela con la intimidación, la carta que le dio el ayuntamiento, pero ya revolcable, pero había noticias en un editorial, fijó la posición de la empresa, pero nos están haciendo señas, compañero. Vámonos a una pausa, ya regresamos, no se muevan. Dice Guillermo Mejía que el periodismo, para ser el periodismo, tiene que ser aburrido. Pajarito de Visión Matinal, adivina quién vio el Pajarito de Visión Matinal. ¿A quién? Una guagua de la DGC estacionada frente al parque, que le estaban, habían dos o tres lavando la guagua de la DGC. Entonces, uno como que lo que tiene que reírse, ¿no, verdad? Óyeme, para que a uno no le dé una cosa. Tú me entiendes, porque aquí... Eso es lo que hay que hacer. En Visión Matinal venimos hace 10 años hablando del parque y del lavadero de carro. Y resulta pero Santos dice que va a arreglar eso. Lo dijo aquí, dice, mira, en este sillón lo dijo Santos en el programa especial de Visión Matinal. Santos dijo que iba a arreglar ese asunto, pero en el ínterin, en lo que eso se arregla, y las regidoras y regidores en un momento dado ponen en la agenda de una... sección extraordinaria, ordinaria. Pongan en la agenda de hoy el problema del parque y los cartones y el asunto de los taxistas. A ver si, tú me entiendes, porque si están para septiembre, octubre, a ver si lo ponen para febrero, marzo. Entonces, en el interín, en lo que el compañerito de la base arregle ese asunto del parque. Porque yo no sé por qué hay que esperar que lo arregle él, porque los regidores pueden poner eso y entonces... hacer algo de manera que se lo pasen al ejecutivo. El problema es el ejecutivo, que es el santo, es el ejecutivo. Sí, pero usted, como mayor conocedor de la ley y de todo lo que es el ordenamiento municipal, más conocedor que yo, sabe que el consejo es un órgano normativo y fiscalizador. Fiscalizador, claro. Y hay una parte administrativa. O sea, eso forma parte de ese conglomerado de cosas administrativas, que cuando uno va, porque sí, uno se puede expresar y puede incluso presentar proyectos y propuestas, pero, bueno, por citarle un caso, ese que usted ha llevado la voz cantante durante mucho tiempo, nosotros no hemos hecho eco, igualmente de una solicitud de Juan Martínez, de que se intervenga la calle Sánchez detrás, frente prácticamente al ayuntamiento. ¿Y qué pasó? Que se rebotó también, porque son asuntos que son atribuidos a la parte administrativa. Entonces, el alcalde municipal, el que tiene que empoderarse y decir, vamos a buscarle una solución a esto, contando con el apoyo de los regidores, claro está. Pero que el ejecutivo ejecuta lo que dispone la sala capitular. Y si la sala capitular dispone que se le meta mano a los cartoneros y a los lavadores de carro, el ejecutivo debe de ejecutar. Ah, pero para que eso suceda, también tú sabes que se tiene que contar con el voto favorable de la mayoría. Ah, bueno, pues vamos a buscar la mayoría. Y muchas veces esa mayoría no se identifica
o sigue un lineamiento. Usted sabe, entonces, ¿verdad? Vamos entonces a darle un tiempecito, porque como él prometió eso. Yo creo rotundamente que si el alcalde se comprometió con eso, lo hará. No hay una llamada. Lo hará. No va a venir a decir una cosa por otra. Mientras tanto, vamos a ver qué tenemos. Ahora que no sea de la DGC. Oh, pero ¿y por qué no? Llamada telefónica, diga. Buenos días, distinguidos. Carmona Mateo le habla. Buenos días, doctor. Doctor Carmona, mi respeto, diga usted. Sí, estoy llamando para lamentar los dolores que están sufriendo en estos momentos la familia del amigo Freddy Santana y del amigo Freddy Cerado. Es un dolor que solamente el que lo recibe lo puede sentir. Y aprovecho la ocasión con el accidente que tiene que ver y tiene características de homicidio, el de Freddy Santana, para que se modifique ese tipo de transporte que por necesidad la gente pobre ha tenido que acoger, que es el motoconcho. El gobierno central y el gobierno local deberían de modificar ese tipo de transporte. ¿Cómo lo harían? Apoyando a esos transportistas, cambiándole el motor de dos ruedas por uno de tres ruedas y agregando lo siguiente: veo muchas madres que van con niños en pasola. Señores, si no corregimos eso, vamos a lamentar próximamente muertes de muchos niños y niñas por ese transporte. Pasen buen día y muchas gracias. Gracias, doctor Carmona. Y dice que niños, hay unos que van, con dos y tres niños. Sí, y eso. Hay unos nacionales haitianos que van cinco en un motor. Sí, eso hay que regularizarlo definitivamente. José Miguel, los amigos televidentes no nos... y qué bueno, porque este programa está basado en eso y son prioridad para nosotros las opiniones y los comentarios, ¿verdad?, de nuestros amigos televidentes. Pero sí, hay que agotar un espacio para hablar de eso. Pero antes, para concluir el tema que teníamos, antes de que el compañero obispo Suárez llamara, es necesario, señores, que el Ministerio de Salud Pública tome cartas en el asunto, pero de verdad, que vea el tema del cólera de verdad con responsabilidad. O sea, mira, le estamos hablando de 19 casos. Hay 5 que son atribuidos como importados de Haití, pero ya estamos viendo que se están registrando casos. Entonces, especialistas han advertido de la necesidad de que las autoridades presten atención a los acueductos, al tratamiento de las aguas, porque estamos hablando de agua, señores, con lo que todo el mundo tiene que manejarse. Entonces, es una enfermedad que puede quitarle la vida a la persona. O sea, la persona se puede deshidratar en cuestión de minutos. Estamos hablando de algo, de una patología además que tiene características y virtudes de convertirse en algo, bueno, recordamos en el 2010, ¿verdad, José Miguel? En Haití. En Haití. Fue una pandemia, ¿no? 200.000 personas murieron. Entonces. Entre el cólera y el sismo. Tenemos que prestar atención a esto, y mientras las autoridades se decidan de verdad ponerle el frente, pues los ciudadanos, pues tomar las medidas que están en nuestras manos, como el evitar ingerir alimentos fuera de la casa, tener cuidado con el agua, que sea agua potable, el lavar bien los alimentos y todo lo demás. Necesitaba expresar esto. Pero hay algo que tiene que ver con eso, Stephanie. Se está saneando la Sursa, ¿no verdad? La cañada de la Sursa. Aquí una medida de prevención pudiera ser sanear el Juan Caballero. Ay, mamacita. Y aquí lo que estamos en un dime direte de que si tú aspiras y tú me estás afectando mis intereses porque tú estás en un canal, quítame esos letreros de ahí. O sea, la politiquería es lo que hace que los pueblos no desarrollen, José Miguel. Y ahora que toda la politiquería, yo veo como que... ¿Por qué no abocarnos todos con una misma visión de enfrentar esos temas de los canales aquí en Baní?
de los canales del Juan Caballero y el Marcos Cabral. Pero es un problema humano también, porque algunas veces, cuando tuve que decir que hay muchos desechos, pero tuve que los desechos no son de compañías ni de constructoras. Son los desechos de los vecinos de Juan Caballero. Evidentemente, compañero. Es un problema humano. ¿Para qué está la autoridad? De educación. ¿Y para qué está la autoridad? Porque decía Balaguer que el dominicano solamente entiende de una manera militar. Palabras de Balaguer. Aquí tú le das consejo a la gente y tú haces reuniones de buenas a primeras, eso se olvida. Es un asunto multidisciplinario, además, porque como se comentaba en programas atrás, el profesor Wilson Peña, medio ambiente, salud pública, ayuntamiento, el INDRI, pero no, aquí hay una cultura de rebote, eso es competencia tuya, eso no me afecta a mí, yo no vivo por ahí, entonces es un asunto también de empatía y, como tú señalas, de humanización. Pero hay que estar unido por una sociedad, una comunidad unida, trabajando unido, pero por lo regular este país, eso no funciona. Y aquí en Baní funciona menos. Hay un partido político grandísimo aquí en el país que, ¿sabes cuáles eran las dos tachuelitas que tenían el zapato? Santiago y Baní. Un partido a nivel nacional, un partido, tenía a Santiago y a Baní como las dos demarcaciones que más problemas le daban por el asunto de las divisiones. Aquí hubo un partido que fue intervenido 3 veces por la capital. Dice, no, ya no hay nada aquí porque no se ponen de acuerdo. Y volvían otra vez. Y a los 5 o 10 años volvió, óyeme, esto, se ha eliminado todo. Ustedes no se ponen de acuerdo. Entonces, ponerse de acuerdo allá arriba, la gente, para que no tire basura en el Juan Caballero. Y el INDRI meterle la mano a eso. Eso hace décadas de esa vaina. Así es. Y nadie le mete mano. Así es. Pero eso viene a colación por el hecho de que el cólera tiene un escenario propicio ahí. ¿O no es así? Totalmente. Exactamente. Entonces, una medida preventiva de las autoridades competentes tiene que ser meterle mano al Juan Caballero. Totalmente. Esa gente comen y duermen en medio de la inmundicia. ¿Qué tiempo tiene eso? Yo creo que yo no había nacido. ¿Verdad? Ni tan. José Miguel, hay un tema que necesariamente tenemos que tocarlo, y es que, claro, además de toda la solidaridad que este medio ha externado a través de sus diferentes programas como Peravia Noticias, Informativo 3000, Visión Matinal, toda la solidaridad para con la familia de el colega, ¿verdad?, comunicador don Freddy Santana, además un dirigente político, un dirigente social. Además de toda esa solidaridad manifestada por Comunicaciones Ortiz Ruiz, hay que analizar el tema de la falta de educación vial, señores, que sigue siendo la causa primordial de los accidentes de tránsito. Una calle de una vía, la Nuestra Señora de Regla, un ciudadano que viene en su motocicleta en dirección correcta, con la luz del semáforo a su favor, y que jamás podría imaginarse que en dirección contraria se va a encontrar con un vehículo en marcha. Un vehículo en marcha. Un motorista, ¿verdad? Un vehículo en marcha que, cuando él ya arranca, él pasó, trató de pasar la máxima goma con una velocidad bastante avanzada, porque si él va despacio, no él va bien. Exactamente, no solamente que atraviesa la vía contraria, sino la velocidad. Es lo que te quiero decir. Y también el amigo Freddy, que por cierto estuvimos hablando la semana pasada, ¿quién iba a pensar que ya entonces ya está fallecido? No sé si tenía casco o no tenía casco, ese otra también, porque el problema fue un problema de un accidente cerebro, encefálico. Cráneoencefálico. Exactamente, que no hubo tiempo de llevarlo a la capital ni nada. Desde luego, son las diferentes aristas que podemos, como tú señalas, José Miguel, analizar de este caso, uno más que se suma a la lista negra de fallecidos y que también enluta de una manera trascendental a lo que es la clase comunicacional. Primero, es ese tema. La DGC aquí está en todo menos en proporcionar educación vial a la ciudadanía, y eso todo el mundo lo sabe. Porque en lo que debería de estar, en vez de estar lavando sus vehículos en un área y en una zona... Ah, pues tú lo viste, como dice la tremenda cosa. No, pero ya el pajarito de Visión Matinal me lo informó, y lo informó a toda la ciudadanía. La DGC, en vez de estar en lo que debe de estar, está lavando su vehículo en un área donde ha sido drásticamente cuestionada, porque ha sido convertida arrabalizadamente en un lavadero. En lo que debería de estar no está. ¿Y en qué debería de estar la DGC? En no estar haciendo esos operativos de casco
un día al año, cuando quieran ellos salir a buscar no sé qué o sí sé qué. Y establecer eso, señores, como un mecanismo rutinario, que la gente entienda que el uso del casco protector número uno es pro salvar su vida, que el casco no se hizo para llevarlo en el timón, no se hizo para agárramelo aquí atrás, el que va, el pasajero de atrás, es para llevarlo en la cabeza, eso es uno. Pero además, ¿dónde está? Evidentemente que hace falta educación en la ciudadanía, que la gente entienda, señores, por alguna u otra forma, que las leyes de tránsito se hicieron para respetarlas, que así como usted respeta el no matarás, por ejemplo, que también es un mandamiento, que usted respete el no violar una vía. Ya. Porque eso es un homicidio. Lo que dice el doctor Carmona, porque esa persona provocó la muerte de otra persona. Y eso se hubiera evitado si la ciudadanía estuviera enmarcada dentro de lo que es la legalidad y la disciplina. Pero aquí los motores se meten por donde sea. ¿Cuántas veces aquí Peravia Noticias no ha puesto los motoristas que se suben en la acera frente aquí, frente a la restauración? Ahí, donde hace el laboratorio de la esquina, aquí mismo, presidente Villini con restauración. Ellos se suben en la acera. Una parada que... Exactamente, ellos se suben en la acera. Y eso... Se ha denunciado y se ha puesto video y aquí no se hace nada. Porque que no se está en eso. Aquí no se está en regularizar el tránsito aquí y poner disciplina a la gente. ¿Cuántas veces no hemos hablado nosotros de la vía de la muerte, que es entre Palle y la Fortaleza? Ay, pero no le llame así. Eso, o seguro, ¿cuántos muertos no hay? Podemos seguir declarando. O seguro. De eso. Usted no ve que el parador fotográfico, muy bonito, por cierto, muy bien hecho, eso tiene unos parqueos así un poquito a la izquierda, hay unos parqueos para que la gente entre, se estacione y se tire su foto, y la gente se está estacionando en la vía, va, porque es que no hay educación vial. Pero además, José Miguel, las instituciones tienen que articular campañas de información. Mire, nosotros hemos dicho que ante la construcción de esa plaza de la identidad a la que no estábamos acostumbrados, el ayuntamiento municipal, a través de su departamento de relaciones públicas, tiene que crear una campaña masiva de publicidad, de información y de educación para que la gente sepa, porque para nadie es un secreto, José Miguel. Se hizo la plaza ahí porque territorialmente era, se demostró que era el lugar más idóneo, pero eso no lo exime de los peligros de lo que está revestido la posición, o sea, la ubicación. ¿Qué tiene que hacer el cabildo entonces? Educar a la población, que la gente conozca. Pero hubo una reunión con las juntas de vecinos, los comunitarios. Pero no se trata de juntas de vecinos, es de utilizar todos los medios de comunicación para llevar el mensaje y la promoción. Mira, por aquí usted entra, por aquí se parquea, y así la gente se va educando, porque la educación no se logra de un día para otro, y usted lo sabe. Sí, pero aquí hay que buscar la manera. Volvemos a lo que dijo Balaguer ahorita. Aquí las instituciones... hacen reuniones, por ejemplo, el ayuntamiento hizo una reunión escondido para que esa gente defendieran lo que hizo el ayuntamiento con el dinero de los impuestos, porque ese dinero es del ayuntamiento, pero del dinero que recibe de la tesorería. Entonces, ustedes, la gente de escondido, ustedes tienen que defender su parador fotográfico, porque eso lo sanearon, porque eso era una inmundicia por ahí, todo se hizo la inversión. Ahora, en escondido, la junta de vecinos, los comunitarios tienen que defender eso. El teteo que hubo ahí, que ya no existe, eso se permitió porque ellos no lo hicieron porque haya teteo, ni fiesta, ni música. Es porque para el entorno se ve la entrada de Baní. Pero esos teteos van a continuar, repito, hasta que el ayuntamiento municipal no cree una campaña masiva de educación tendente a la preservación de esa plaza, y por qué no, como algunas voces han propuesto, la conformación de un patronato también, José Miguel, en el que se le dé seguimiento. Pero eso va a continuar, como también van a continuar los accidentes de tránsito, hasta que no existe una debida educación vial, y mientras tanto, entonces seguimos lamentando más muertes. Hasta que la autoridad se decida a hacer lo que tiene que hacer, señores, seguimos entonces en la cultura del sálvese quien pueda. Y mientras tanto, como usted, yo y todos tenemos que salvarnos, nuestra recomendación es que usted, mire, no se lleve
de que usted va a pasar por una vía, que usted va a atravesar una vía. No se lleve de que el semáforo le está dando la prioridad, José Miguel. Aquí hay que manejar por usted y por el otro. Deténgase. Usted ve la luz verde. No, deténgase. No se lleve de eso. No se lleve de eso. ¿Qué podemos hacer? Porque la población hace lo que tiene en su mano, que es prevenir lo más que puede. Hay algo que, por ejemplo, que tú no entiendes, o es para que uno no entienda. La cantidad de muertos que han habido entre Paya, el mercadito de Paya y la fortaleza y las curvitas esas por ahí, es una cantidad para que las autoridades en un momento dado, bueno, hay una estadística de muerte del tránsito, ¿qué vamos a hacer? Pero que no se reúnen, ni hacen nada, ni ponen un letrero que diga velocidad reducida 45 ni 50, no hacen nada. Pero sí, ellos lavan el vehículo. Pero allá. Sí. Mire, tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días, Estefanía, José Miguel, buen día. Buenos días, adelante. El comentario está muy bueno, pero eso es como el que come longaniza, que se repite y se repite, pero las autoridades no actúan. El pueblo ha expresado y le ha comunicado por esa vía que ustedes tienen específicamente. Algunos pues van a la oficina y van al departamento correspondiente a las quejas, pero es que no hacen caso. ¿Tú sabes por qué? Porque no hay dinero. Ellos le caen atrás a una construcción grande para hacer la vida imposible, pero es para que lo que está cortan a lo que van. Eso es lo que pasa. Mira, el cólera, como estaban ustedes hablando ahorita. ¿Tú crees que han corregido los lavaderos de cuando están arreglando los motores? Esos que están en las aceras arreglando los motores con todas esas grasas y la echan en el contén. La gatoja no lo brinde, si quieren, pueden cruzar por ahí, para arriba y para abajo, para que vean que eso parece, eso es un mal olor a posible. Cuando uno lo limpia, o cuando pasa el escobillón del ayuntamiento, cuando pasa la que barre, y eso es un tremendo. Y cuando botan esa agua, eso es una regola, con esa grasa, y eso se queda acumulado. Pero entre tantas otras cosas más que tenemos en los contenedores y todo eso, entonces, ¿para qué hablar del cólera? ¿Para qué hablar? ¿Sabe, Pública, qué está haciendo? Que creo que hay, y medio ambiente. Tiene que ver con los olores y con ese desorden, ¿verdad? Y no hacen nada. Yo no veo una limpieza, yo no veo una... ¿Cómo le llaman a esto? Cuando se pone que van una comisión. Vamos a limpiar las calles. Oye, si ellos invitan hasta el pueblo que sea. El pueblo va corriendo. Y van y se el que está dirigiendo ese grupo. Mire, estamos limpiando la acera, la acera y el contén. Pero queremos que ustedes hagan su mantenimiento. Y entonces los que están con ese negocio, que es a la calle que tiran la basura, que es a la calle que tiran su agua sucia. Entonces se le dice también, pero ¿con qué? Con multas. Si la desobediencia sigue, con multas, ¿verdad? Y que a las 3, pues, como dice el dicho, son vencidos con otra sanción más fuerte. Pero así pasa con el bendito tránsito. Y aparte de ese tránsito, yo, aquí el ruido va a poner a uno, yo no sé cómo, no es solo, no, yo no sé dónde, se van a explotar los oídos. Esto está que incomparable, el ruido que hay en Baní, esto está exagerado. Y no importa el horario no importa. Para las guaguitas que están anunciando los guandules, son exagerados. Los que andan en la calle, los motores, ya no hay que hablar de eso. Hasta se de los vehículos y las bocinas que ponen esa jipeta y todo eso, y no importan la hora, a veces a las 3 de la madrugada, te despierta a ti, un hocicón al paso, porque no es que van de pronto cruzando. Y entonces, a esa hora, los que están patrullando, no importa dónde estén, van a oír el ruido, la bulla. Porque antes pasaba eso, y todo el tiempo, el pueblo está en silencio, y si usted oye una bulla en Villa Majega,
y usted está en Guasuma, usted la va a oír, porque son las 2, las 3 de la madrugada. Pero es que aquí no hay, aquí no está funcionando, lamentablemente, y cada día se va a aumentar más el desorden. Y nosotros lo que tenemos es que seguir yendo al cardiólogo para que nos den las pastillitas, para que la presión se mantenga a nivel, y cerrar los ojos, porque la descomposición es demasiado grande. Pasen buen día. Gracias, muy amable por su llamada. Muchísimas gracias por su llamada y por su comentario, como siempre, muy atinado. Javier, eso habla de la impotencia de la ciudadanía. Los ruidos y las bocinas, pero miren, estos días, hablando en de estos días la Peravia Noticias, la oferta de Peravia Noticias, se vio muchas bocinas, que el jefe de aquí sí, muchas bocinas. Pero es lo que te digo, es que tú mismo lo has dicho, José Miguel, es la cultura del vamos detrás de, vamos detrás del crimen, vamos detrás del desorden, pero no hay un plan pre, no hay un plan pre. El sindicato, por ejemplo, Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Peravia, está encabezando conjuntamente con el grupo de comunicaciones Ortiz Ruiz una campaña antirruido. No sé si usted lo ha visto, por diferentes medios de comunicación. Hay un mensaje con la voz del locutor Lucho Ruiz educando a la población en torno a la contaminación sónica. Entonces, de eso es que hablamos, de campañas. ¿Y qué está gastando el SNTP con eso? Yo creo que económicamente no está gastando prácticamente nada. Entonces, al ayuntamiento, a la DGC, muchas veces lo que hace falta es iniciativas como esta, de educación para la población, que lo que hace falta es voluntad y creatividad. Tenemos una llamadita, buenos días. Buen día. Ok, puede volver a llamar. Entonces, José Miguel, educación, pero aplicación de disciplina. Y obviamente un régimen de consecuencias. Ah, exactamente. Porque claro, ya me deciste, porque el asunto es que aquí los motoristas, los motoconchistas y la gente, que los desaprensivos, andan por las calles haciendo zigzag y no hay que los detenga. Pero, o sea, que no ha llegado, no hay un mensaje que le haya llegado a la gente que tiene que esperar su turno para pasar. Aquí la gente, déjame decir lo que tú decías. Tú ves la luz verde, no te metas. ¿Pero por qué? Porque la gente se está entrando, se está, como dice, comiéndose la luz roja. Pero no ha habido un mensaje de que se le pone. Se comió la luz roja, pero en unas cámaras. En otros lugares, en unas cámaras. Aquí hay muchas cámaras en diferentes sitios. ¿Y cuál es la función de esas cámaras? Hay unas cámaras que son, por ejemplo, que hasta detectan hasta la placa. Aunque no haya gente de la policía, ni la DGC, ni de nada, te identifica, aunque se comió la luz roja, pero tú aquí tienen un video. ¿Tú sabes qué es lo más lindo de todo? Y le dan una multa vía computadora. Pero usted sabe qué es lo más chulo del caso. Que vamos a otros países. Ah, y nos comportamos. Y respetamos las leyes. ¿Por qué? Pues porque hay un vecino que llama, que no lo dejan dormir, que tiene que ir a trabajar a las 6 de la mañana, y hay una gente que tiene un teteo adentro de la casa. Va la policía, si es en otro país, le toca la puerta, se da, mire, tenemos denuncia, que ya lo hemos comprobado, que usted tiene que bajar la música. Entonces, régimen de consecuencia. Y si el tipo no quiere, entonces ellos van y entonces le llevan todo. Así es. Y siempre vamos a seguir hablando de lo mismo, José Miguel, porque parece ser que es parte de la idiosincrasia de los países en subdesarrollo. Esta cultura de no prevenir y de no brindar educación a la ciudadanía, porque fíjese algo, en los países donde más niveles de corrupción existen es en los países subdesarrollados. Un momento. A las autoridades, a los gobiernos de los países subdesarrollados no les interesa tener una ciudadanía educada, porque a mayor educación, mayor capacidad de elección. Tenemos una llamadita. Sí, adelante. Kilo, estás en el aire porque queríamos saber. Sí, porque estamos muy activos por el celular y por el teléfono. Sí, porque gloria a Dios. Con relación a la firma, en dos minutos yo quiero que tú me digas la impresión tuya, porque ya Stephanie hizo un relato de la cantidad. Pero y yo no sobre la actividad que se desarrolló en el estadio Luis María Herrera, Kilo, para que nos hable un poquito de cuál fue la mecánica que se utilizó para la organización de ese evento. Exactamente. Ya que muchos medios no recibieron la información y no sabemos exactamente a quién estuvo dirigida. ¿Escuchaste bien a Stephanie? No escuché bien. Oye, la actividad de la MLB ayer con Ramírez y Edwin Cano. Eso fue ayer, no, el sábado. Eso fue el sábado. Estás en el aire, Kilo. Dale,
la actividad con Edwin Encarnación, Virgen Romana y José Ramírez. Eso fue en el play, eso fue organizado por Cleveland, los Guardianes. Por Cleveland. Entonces, con los niños, algunos niños de diferentes ligas de acá, pues le entregaron utilería deportiva, además también le dieron alguna clínica, ¿no? En los diferentes departamentos, lo que tiene que ver el béisbol. Eso fue el sábado. El sábado. Entonces, ellos viven haciendo eso todos los años en diferentes provincias, municipios del país. Y entonces, en este caso, como Enriquito, José Ramírez, como nosotros decimos aquí, es el buque insignia de los Guardianes, entonces vinieron hasta Baní, incluso hasta ESPN estuvo allí, una actividad muy bonita, muy bonita. Muy bonita, pero hay una queja de que no se le dio cobertura a nivel de los medios. Bueno, que eso lo manejaron ellos, o sea, a mí me invitaron, nosotros no tuvimos que ver nada con eso, ya. Me invitaron. La otra semana, la semana anterior también se hizo una actividad igual, organizada por la policía. Sí, eso fue organizado por la policía. Muy bonita, por cierto, sí. Y me invitaron, me invitaron para que sea maestro de ceremonia, tuve la actividad también, como voy aquí a todas las actividades deportivas que nos invitan. Así que eso fue bueno, y hablándose de la firma del patio, han firmado a nivel nacional lo que corre a julio 2, podemos llamarle ahora enero 15, que fue el día de ayer. Ajá. Sí, enero 15 que se llama ahora, porque eso le correspondía a Julio 2. Entonces hay algunos firmados, José Junior, José Aybal, ese de Santa, de los Orioles, Rainer Arias, de Villa Majega también, este de los Gigantes. El hijo de Uribe. El hijo de Juan Uribe, también fue firmado también. También Pablo Guerrero, un hijo de Vladimir Guerrero. Fernín Celestín, ese no es de por aquí, ese es de La Romana. Le dieron, es el que recibió el bono más alto hasta ahora. Fernín Celestín de La Romana con 4.9 millones de dólares. Ajá. Y entonces después hay otro como Delcy Gutiérrez, esos son venezolanos, Christopher Lares con 1.5, Anthony Batista, ese dominicano, 1.5 también, Javier Hurtado de Cuba, que le dieron medio millón. Otros también, Anderson Asensio, Alex Acosta, Raniel Díaz, Marco Castillo, Julio Zaya, Julio Hernández, también Brady de Olio, Vladimir Gómez. Se lo sabe todo. Una pregunta aquí, una pregunta aquí. Enrique, José de Carbo, Luis Ceballos, Maciel. Se lo sabe todo. Entonces, es importante que solamente la gente ve los buenos bonos. Ajá. Hola. Y yo le decía ayer a un amigo, me dice, ¿por qué a fulano le dieron 150 mil, a otro le dieron 200, otro 400? Digo yo, no, eso no importa, porque a Miguel Tejada le dieron 200, 2 mil dólares, a Eri le dieron 300, y mira, lo que más descollan siempre son los que menos bonos reciben, o sea, los que menos bonos reciben en términos monetarios. Ya. La mayoría que han recibido, por ejemplo, yo te voy a mencionar algunos fiascos, no, la de 3 millones para allá y de 2 millones de dólares que le han dado. Y no se lo digo mencionar más nunca. Por ejemplo, Tommy García, 3 millones. Ya. Ese es Julio 2, que fue en el 2015. En el 2015 se lo firmaron. Nelson Gómez de los Yankees, 2.5. Juan de Olio, 2.5. Gilbert Lara, 3. Adrián Rondón, de Tampa también, 2.5. No llegaron a nada. 3.5, radio y por ahí sigo, y eso ninguno han llegado a ningún lado. Una pregunta, Kilo. Tampoco es pelota. Kilo, una pregunta. Un programa para eso un día. Kilo, una pregunta. Con relación a la cantidad de firmados ahora y el año pasado, ¿es igual, menos o superó? ¿Cómo es? Con relación al año pasado, la cantidad de firmados ahora. Ahora hay más. Ahora hay más. Ahora, pero hay que esperar porque también hoy se van a cerrar algunos contratos más. Ya. Bien. ¿Entiendes? Está bien, bueno. No se pusieron de acuerdo ayer, finalmente. Ah, está bien. Kilo, gracias por tu tiempo, muy amable. Como siempre, aquí. Escúchame, que estamos en la carretera. Sí, cómo no. Gracias, muy amable. Kilo Soto, que tiene su programa aquí los sábados también. Vamos a ver ahora, ¿qué me tiene por ahí? ¿Me tiene una sorpresita? Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. O ya. We'll be right back.
Con ustedes, amigos, en su programa Visión Matinal, y ya estamos en la tercera parte de este programa y corresponde pues a las noticias locales. Sin embargo, antes de pasar a las noticias de nuestra provincia Peravia, recordarles a ustedes que en el lapso del espacio hemos estado comentando primero la satisfacción que a nivel deportivo nos embarga, porque varios talentos de nuestro territorio fueron favorecidos ayer con firmas, más que por el bono millonario que recibieron, por el paso que dan en su carrera, que entendemos apenas inicia de cara a las grandes ligas. Nuestras felicitaciones en nombre de toda la producción de Visión Matinal para esas estrellas de Nizao, Baní, Matanzas, que han sido favorecidas al igual que a otros talentos a nivel nacional como fruto del esfuerzo y dedicación a lo largo de varios años. Pero también hemos estado comentando algunas de las tantas problemáticas en las que vivimos inmersos a nivel local y a nivel nacional. Es por eso que queremos compartir con ustedes en este momento un pequeño video de lo que a nivel internacional está aconteciendo. Esto en contraste con todas las cosas que muchas veces vivimos en países como el nuestro. Queremos compartir con ustedes algo que está sucediendo en un país pequeño, quizás igual que el nuestro o más pequeño, que es El Salvador. Vamos a ver un poquito de lo que está aconteciendo allá a la cabeza del presidente Nayib Bukele. Esta es una victoria demasiado sorprendente que está ahí cerca. Y ha ocurrido así porque Dios así lo quiso. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Somos sus instrumentos para sanar esta tierra. Él decidió hacerlo en este año. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. Para sanar literalmente el lugar más peligroso del mundo. Se dice fácil, el lugar más peligroso del mundo. Pero solo piensen un poco en esa palabra. Estamos parados en lo que hasta hace poco fue la tierra más peligrosa del mundo. Y ahora estamos en camino a ser el país más seguro de todo el continente americano. Pero nadie creía que podíamos ganar la guerra contra las pandillas en tan solo unos meses. Nadie, ni los más grandes optimistas, incluso de nuestro gobierno, creían que era imposible hacerlo tan rápido. Al fin, nuestro pueblo vive una verdadera paz. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. No fue ningún extranjero, ninguna nación poderosa, ningún organismo internacional, ninguna organización multilateral la que le trajo paz a El Salvador. Fueron salvadoreños, fueron ustedes, los policías. Ustedes haciendo lo que Dios quería que hicieran. Todos nosotros haciendo nuestra parte que Dios nos puso a hacer. Traerle verdadera paz a El Salvador 31 años después de la supuesta firma de esos falsos acuerdos de paz. Algunos me dicen que soy valiente porque estamos enfrentando a los terroristas, al narco, a la Fed, a organismos internacionales, a grandes potencias mundiales, a la oligarquía local. Y tal vez, les digo, soy valiente comparado con los parásitos que nos gobernaron antes. Tal vez soy valiente comparado con algunos políticos de otros países que han de ser igual de parásitos que los que nos gobernaron antes. Pero no soy valiente a la par de los soldados, a la par de los policías, a la par de los que realmente están haciendo esta labor, a la par de los que arriesgan su vida día con día para lograr traer paz al pueblo salvadoreño y que se enfrentan realmente cara a cara con el terrorismo, cara a cara con el crimen, cara a cara con la maldad. Ellos son los valientes de verdad. Y son tan valientes ustedes, sus compañeros soldados, sus compañeros policías, que a mí me sorprendió algo que creo que lo voy a decir sin nombres. De los 5 soldados que murieron en Comasagua cumpliendo su deber, les hemos ayudado, como ustedes saben, nueva vivienda, una pensión vitalicia, etcétera, a sus familias. Pero luego le preguntamos a los muchachos, a sus hijos, qué quieren estudiar. De 5, 3 pidieron ser militares. Y uno entiende por qué un joven quiera ser militar, pero es mucho más impactante que alguien que perdió a su padre en el cumplimiento de su deber pida tener la misma misión que su padre: defender la patria,
de sus enemigos externos e internos. Y por el contrario, en El Salvador, los valores que antes estaban degradados en nuestro país, ahora son los más importantes. Y si no, mírense ustedes, hombres y mujeres jóvenes, que tienen todos estos valores. Valentía, coraje, amor por el prójimo, patriotismo, honor, lealtad, disciplina. ¿Cómo no va a surgir una nación con valores así? ¿Cómo no va a surgir una nación que pone primero a Dios y que luego pone su trabajo y su esfuerzo con este tipo de valores? Aún somos un país subdesarrollado, aún somos un país pobre, aún somos un país que está tratando de salir adelante de décadas y décadas de abandono, saqueo, pobreza, desesperanza, zozobra y desilusión. Pero estamos avanzando a pasos agigantados, en gran parte gracias a ustedes. Y El Salvador, si sigue así, va a dejar de ser un territorio, va a dejar de ser una suma de personas y se va a convertir en una idea. Una idea de que cualquier país, cualquier nación puede salir adelante si pone primero a Dios y si se llena de los valores importantes de la sociedad para ponerlos en práctica y defender al humilde, defender al desprotegido, protegerlo contra los criminales y terroristas internacionales, contra la maldad. En esta guerra entre el bien y el mal siempre gana el bien, pero para que gane el bien los buenos deben de hacer algo. Es por eso que queremos lanzar este día la fase 5 del Plan Control Territorial. Realmente, tres cosas. Primero, establecimiento de Dios en primer lugar. Segundo, valentía. Creer sin temer que si Dios lo mandó, Dios lo respaldará. Y tercero, voluntad. Voluntad del pueblo, voluntad de las instituciones, que es lo que muchas veces cuestionamos, que no existe en nuestro país. La voluntad de hacer que las cosas cambien y cambien de verdad. Nayib Bukele dice que próximamente, muy pronto, el país se va a convertir en más que un territorio, en una idea. Yo creo que ya se ha convertido en una idea, en un paradigma internacional que muchas naciones, si quieren cambiar, tendrán que apostar a eso. A primero, Dios en primer lugar, valentía y voluntad. El hijo menor del reconocido comunicador Fremio Celado falleció ayer en la comunidad de Boston, producto de un paro cardíaco. Vamos a ver esta primera información de Peravia Noticias en el día de ayer, una que ha calado mucho en el sentimiento de esta provincia, que nos ha causado mucho dolor y que una vez más externamos toda nuestra solidaridad a favor del veterano periodista y comunicador don Fremio Celado ante la pérdida de su hijo. Vamos a ver si tenemos la información lista. Adelante. Con gran pesar, la sociedad vanileña ha recibido la noticia del fallecimiento del joven Fremio Manuel Celado, quien residía en la ciudad de Boston desde hace varios años. Varios comunicadores por diferentes vías han solicitado a los allegados del periodista Fremio Celado y Soria Peña que esperen la llegada de los restos mortales de Fremio Manuel para ofrecerles sus condolencias. Por el estado delicado de salud que se encuentra el comunicador, producto de un derrame cerebral. Por el momento solo queda rogar por el eterno descanso del joven vanilejo y que reciba cristiana sepultura en su patria. Paz a su alma. Situaciones delicadas, completamente delicadas en esa familia. Tiene que estar una persona bien preparada para cuando se reciben esos embates tan cerca, tan fuertes, no es fácil. Nadie está preparado para la pérdida de un familiar y máxime de un hijo. Y los médicos una vez son consultados y dicen que cuando hay problemas así de infarto miocardio, es peor que le suceda a una persona joven. ¿Tú sabes, Miguel, que se ha dicho que hay un elevado registro de paros cardíacos a nivel de incluso la población juvenil? El hijo de don Fremio murió en Boston, pero aquí en el país muchos jóvenes en los últimos tiempos han muerto a causa de paros cardíacos. Y recientemente se estuvo ventilando a través de los medios de comunicación de que la vacuna Pfizer, tras estudios realizados, se había comprobado, o más bien, se estaba todavía en fase de investigación, de una posible afección a nivel cerebrovascular en las personas mayores de 65 años. Ya pues tú sí te podrás imaginar
todos los comentarios de personas que empezaron a atribuir esos fallos cardíacos al tema de la vacuna y la responsabilidad de las autoridades porque no hubo una investigación amplia antes de... Y bueno, son especulaciones. Especulaciones también. Hasta el momento. Satanización. Satanizaron las vacunas desde el principio. Aquí se llegó hasta decir que eso era un chip. Que la vacuna era un chip que le iban a poner a la gente para monitorearlo. Se especula mucho, tú me entiendes cómo es. Principalmente en países subdesarrollados porque se especuló más. Hay gente que no se ha puesto la primera todavía. Sí. Y dicen que no se la van a poner. Pero también hay sectas religiosas que no aceptaban la vacuna. Pero entonces por detrás se la ponían. Abiertamente decían que no, pero entonces de la manera subrepticia y escondida se la ponían. Lo cierto es que independientemente de cuál fuese la causa de este paro cardíaco del que fue víctima el hijo de don Fremio Celado, pues extendemos toda nuestra solidaridad y elevamos oraciones al cielo para que reciba de parte de nuestro Dios fortaleza como padres, como familia, porque no es fácil. Tuvimos, no sé si tú comentaste eso, en lo que yo andaba buscando algo en la computadora. Un señor Linares, de muy reconocido en Santa Rosa, que estaba desaparecido y ya fue encontrado en la verma del canal por Boca Canasta, ya en estado ya casi de putrefacción, un señor de 83 años. Muy lamentable. Muy lamentable, muy conocido en Santa Rosa, Linares, sí, sí, trabajaba sí, en el ayuntamiento, tengo entendido. Sí. Y también hay una noticia sin confirmar de un banilejo que fue impactado de bala en un lugar en San Cristóbal, que falleció una persona de Baní. Pero como esas noticias de redes sociales nosotros las comentamos un 50% y no la, hasta que no la confirmemos ahora, claro. Ya en previa noticia, yo estoy seguro que ya Mejía está dando los pasos para pertinentes para dar una información más amplia y detallada a la 1:00 p.m. la primera emisión de Peravia Noticias. Un saludo muy especial para el director de Peravia Noticias, ese destacado y fajador periodista Manuel Guillermo Mejía. José Miguel, anteriormente estuvimos hablando del parador fotográfico de Baní. Realmente está generando diferentes comentarios debido a cómo lucen las letras a solo un mes de su inauguración. Recordar que estas informaciones fueron servidas por el hermano noticiario informativo 3000 durante el fin de semana por este mismo Canal 3. Vamos a conocer esta historia sobre el parador fotográfico de nuestro pueblo. Las cuatro letras que conforman la palabra Baní, especialmente la azul y la amarilla, ya lucen media descoloridas. Para muchos se trata de la mala calidad de la pintura y para otros se debe al constante roce de las personas que se suben en ellas para tomarse fotos. Sin embargo, al consultar al Departamento de Relaciones Públicas del Ayuntamiento Municipal vía telefónica, informaron que las letras han sido maltratadas por el constante toque de los visitantes, por lo cual están siendo pulidas para ser pintadas de nuevo, y aseguraron que las autoridades conocen la situación y trabajan para darle el esplendor que se merecen. Como recordarán, este parador, desde que se presentó la maqueta, ha generado diversas controversias, entre ellas si la B iba minúscula o mayúscula, que los muertos no descansarían en paz, que las letras sin la imagen de un mango están vacías, en fin, múltiples cuestionamientos que solo el tiempo le dará a cada quien la respuesta. Ahí está. Hay gente que le vive buscando los periquitos, las cosas, ¿no? ¿Verdad? No, yo no estoy hablando de esa noticia, sino nosotros aquí. ¿Cómo fue que tú dijiste que el informativo, hermano? Informativo 3000. ¿Pero cómo fue que tú dijiste el informativo? El informativo, hermano. Es un informativo. Pero ese es de noticiario, nosotros. Es que estamos en el 3, no estamos en el 8. El informativo de aquí. Pero Dios mío, que yo me identifico tanto con Peravia Noticias. Yo no sé por qué yo tanto. Eres el culpable, tú eres el culpable. Es que como que yo tengo Peravia Noticias en el chip. ¿Qué, así José Miguel? No, alguien me puso aquí que es un, digo, no me están llamando ni nada, pero ese anuncio a ti te gusta. ¿Qué dice ahí? Ay, sí, pero yo... ¿Qué dice ahí? Yo lo que quisiera es que ese enunciado esté debidamente colocado. Debidamente colocado. Dios es grande. Ay, vale. Dios es grande. Bueno, señores, esa es la situación del parador. Realmente es un desafío lo que tiene el Cabildo Municipal para poder, pues, resguardar
lo que tantos años de lucha le costó a este pueblo y que finalmente fue construido, pero que ahora se ve pues expuesto a tantas amenazas, ¿no? Para que el mismo pueda prevalecer en las mejores condiciones. Por otro lado, familiares de un señor que fue ultimado por una bala perdida mientras dormía en su vivienda pidieron a las autoridades que arresten a los responsables y que se haga justicia. Parientes de un señor que murió por una bala perdida hace aproximadamente 6 meses en Las Colinas exigen a las autoridades una respuesta, ya que aún no saben quién es el responsable del hecho. El hermano mío dijo que hubo una balacera en La Colina y nos llamaron que le habían dado un tiro y todavía no sabemos quién fue que se lo dio. Él estaba acostado en su cama. Que queremos justicia, que la policía está actuando. No encuentran el asesino. Y él estaba acostado en su cama, que se acostó a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Juan Ramón Paredes, de 63 años, quien era chef y se ganaba la vida como ayudante en varios negocios de comida, fue impactado en el cráneo por una bala de cañón mientras dormía en su casa en el sector Las Colinas de esta ciudad. Entiendo. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de este espacio Visión Matinal, recordándole que usted puede pues repetir estas informaciones una y mil veces más cuanto usted desee a través de nuestra plataforma digital en Peravia Visión, en Facebook, en nuestro portal web y en nuestro canal de YouTube. José Miguel, a ti estas 2 horas se te fueron como muy rápido. Bastante rápido. Las 2 horas mías, sí. 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 De este lado, Stephanie Martínez, amigos, gracias por la sintonía, que el Señor les guarde y será hasta mañana en una nueva edición de Visión Matinal. Y de ese lado, y José Miguel Ortiz, pasen ustedes lo mejor de la mañana.